Bueno, estamos en la primera edición del Saca Pro, que va a ser un torneo que esperamos estar haciendo por lo menos unas 4 veces al año, justamente buscando el tema del desarrollo de los deportistas integrales que hacen skateboarding, eventos que nunca se han dado en nuestro país, justamente porque antes carecíamos de infraestructuras, pero hoy la juventud pues tiene espacios buenos, espacios cómodos, espacios para que puedan desarrollarse bien. Y a eso hay que agregarle que vamos a tener competencias, torneos. Creo que la sana competencia nos puede dar los resultados que queremos. Hay varios campeones, pero de la última competencia, sí, por aquí anda Yosimar. Por ahí está también Alex, el Pestañas, que son buenísimos y que ya están a pocos minutos de demostrar quién es el mejor y quién va a ser el primer campeón del Saca Pro, que es un esfuerzo y una iniciativa del gobierno del presidente Nayib Bukele a través de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.